Estamos realizando una jornada en conmemoración del Día Mundial del Bastón Blanco. ¿En qué consiste la campaña? ¿En qué consiste la acción que están realizando hoy acá en la plazoleta Cuatro Siglos? Bueno, desde la Dirección General de Discapacidad se planteó una actividad en donde los ciudadanos pueden vivir la experiencia de lo que atraviesa una persona con discapacidad visual, de lo necesario que es importante generar empatía para poder eliminar estas barreras actitudinales. Creo que cada uno, desde el lugar en el que estamos, podemos sumar, y muchas veces con, digamos, no colocar cartelerías, estacionar las motos, no solamente para la discapacidad visual, sino para los otros tipos de discapacidades también. ¿Qué análisis realizan de la ciudad hoy? ¿Cómo está? ¿Está preparada, está equipada para que puedan transitar con tranquilidad? Bueno, nosotros venimos generando, ¿no es cierto?, estas jornadas de sensibilización, porque muchas veces encontramos un lugar que es accesible y tenemos que generar esta empatía para promover, digamos, la vida independiente de las personas. Este bastón, por ejemplo, les permite poder acceder a las actividades de su vida diaria en igualdad de oportunidades. Y en el caso de los lugares donde hay poca accesibilidad, lo estamos trabajando de manera articulada con obras públicas, generando relevamientos con los arquitectos e ingenieros del área para poder hacer las modificaciones, y cada vez que se hace una construcción o modificación ya se contemplan desde la municipalidad todas las cuestiones edilicias para evitar una barrera física para las personas con discapacidad. En este momento estamos impartiendo clases de lectoescritura braille, que es el sistema con el que leemos y escribimos las personas con discapacidad visual. Estos talleres, estos cursos se están dictando para todo tipo de personas que quieran aprender el braille o que estén estudiando alguna carrera relacionada a la discapacidad, como en este caso, por ejemplo, maestro especial. ¿Ha habido muchos interesados, muchos inscriptos? Nosotros todos los años tenemos muchísimos inscriptos, más que nada estudiantes, pero también tenemos personas que así lo desean, como comenté anteriormente, y también tenemos personas que han quedado ciegas, ¿no?